Nerea Barjola es doctora en Género y Feminismos por la UPV y estos últimos meses se encuentra presentando su libro Microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción del terror sexual. En él se analiza pormenorizadamente el relato que se hizo de lo acontecido hace ya 26 años, un relato construido desde un régimen sexista que consiguió convertir los asesinatos en una aleccionadora narración para aquellas jóvenes que se atrevieron a transgredir las normas. Los hechos que tomas como base para trabajar en tu tesis y el posterior libro publicado por Virus marcaron a toda una generación de mujeres, que seguramente muchas de ellas ahora revisamos lo ocurrido desde una mirada distinta. ¿Qué te llevó a ti particularmente a centrarte en los casos de estas jóvenes asesinadas? Bueno, en mi caso, al igual que toda la generación Alcácer, lo que me lleva es que yo lo experimenté en primera persona. O sea, fui una de esas adolescentes a las que el relato interpeló directamente. Fui una de esas adolescentes que encarné el terror sexual a raíz de cómo se construyó el relato Alcácer. Entonces, en ese sentido, cuando decidí hacer este trabajo, partía de la idea de que quería conceptualizar las representaciones sobre el peligro sexual como un sistema político. Y bueno, en ese momento tuve una conversación, salió el caso Alcácer y ahí me di cuenta pues, que era mi relato, ¿no? En su momento no lo definía como relato, obviamente, porque para definirlo como relato hay que politizarlo, pero creo que un poco el trabajo del libro ha sido ese, ¿no? Politizarlo, contextualizarlo y resignificarlo desde la teoría crítica feminista. Una de las cuestiones destacadas de tu trabajo es la importancia que la propia terminología tiene a la hora de construir los relatos. Y, por ejemplo, que no se corresponde hablar de desapariciones, sino de desapariciones forzadas. ¿Qué importancia tienen estas cuestiones a la hora de construir los relatos, las narraciones y lo que luego entenderemos como sucedido? Bueno, para mí era troncal tratar de tener un marco teórico potente con unos conceptos que me permitieran resignificar el relato. Y también, aparte, yo soy una persona muy de metáforas, soy también muy de conceptualizar espacios que quizás no tienen nombre, pero que a mí el cuerpo me pedía que lo tuvieran, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, toda la literatura, bibliografía que me leía, es verdad que me he leído autores muy potentes, pero no todos tenían perspectiva feminista. Por ejemplo, Foucault y Agamben pues son dos autores que yo he usado mucho que no tenían perspectiva feminista, pero sí me parecía que sus conceptos se los podíamos expropiar y utilizarlos de manera crítica para el feminismo, ¿no? Y dentro de esa idea también, y también dentro de esta idea de las metáforas y de lo invisible, ¿no? Estaba esta historia, esta palabra que a mí me sugería todo el rato incomodidad cuando yo estaba leyendo cosas sobre el caso, ¿no? Y siempre aparecía las tres chicas desaparecen, han desaparecido, y yo tenía ahí una incomodidad desde que estaba con la tesis, no sabía muy bien qué es lo que me generaba este término, pero desde luego me generaba incomodidad, ¿no? Ya fue más tarde, cuando me puse a reestructurar el libro, que problematicé esta palabra, ¿no? Y me di cuenta que a mí desaparecer no me parece una palabra correcta para hablar de nuestras asesinadas, para hablar de nuestras desaparecidas, ¿no? Entonces, cogí un concepto que ya se está utilizando, un concepto jurídico que se utiliza para hablar de las desapariciones forzadas en regímenes autoritarios, y me di cuenta que era un concepto perfectamente extrapolable a nuestra realidad, ¿no? O sea, no desaparecemos, nos obligan a desaparecer, ¿no? Y definirlo con este concepto de desapariciones forzadas lo sitúa lo ubica en lo político, ¿no? Redefine el espacio de la desaparición en un espacio político. Hay quienes han querido situar en la historia lo ocurrido en Alcácer como un caso excepcional. Sin embargo, es más que evidente que las distintas violencias hacia las mujeres no lo son y no cesan. ¿La crítica feminista y la visión con la que has analizado este caso es válida para analizar el caso de Nagore Laffage o la violación múltiple sucedida en San Fermines? Para mí sí, o sea, indudablemente sí. De hecho, cuando yo estaba conceptualizando Alcácer, realmente estaba conceptualizando Alcácer, pero estaba conceptualizando otros tantos relatos que tenía en la cabeza, ¿no? O sea, por eso hay un momento en el libro que pongo que Alcácer no deja de suceder, ¿no? Alcácer no es un caso aislado, no es un suceso, no es una excepción, Alcácer es el sistema, ¿no? Entonces, claramente podemos utilizar este marco para definir y hablar de cualquier crimen de violencia sexual. Un sistema que atemoriza, castiga, responsabiliza a las mujeres de lo que nos suceda.
Cuenta con la ayuda y complicidad de unos medios de comunicación de lo que no nos podemos fiar para trasladar nuestra lucha, nuestro mensaje, nuestro discurso. Ante esto, en los últimos años hemos avanzado mucho en medios propios, medios feministas. Sin embargo, parece que en respuesta hay una ola misógina que también está organizada y que es reticente a renunciar a sus privilegios que en estos momentos tienen gracias al heteropatriarcado. ¿Cómo analizas esta situación? Sí, claramente. Yo lo que veo es que, bueno, como suelo decir en las intervenciones y con la frase de Silvia Federici, ¿no? De ante una nueva independencia femenina hay una reacción misógina violenta, ¿no? Y luego hay otra frase de ella que también me gusta mucho y que me parece muy aplicable, que es esta idea de que el precio de la resistencia es el exterminio, ¿no? Y yo creo que esta reacción misógina que estamos teniendo es consecuencia directa del movimiento feminista potente que tenemos ahora mismo en las calles, ¿no? Y sí que se nota que hay una reacción también bastante potente. Con todo, es verdad que hoy se hace 26 años desde la desaparición, pero yo por lo menos tengo una grata sorpresa porque estoy viendo que en Twitter y me están comentando que en Facebook, ¿no?, están saliendo los típicos comentarios de hoy se hace 26 años del asesinato de las tres adolescentes de Alcácer, pero veo que ahora hay un contrarrelato y la gente está hablando del libro, está hablando de las entrevistas. Entonces, un poco entre todas, estamos metiendo un contrarrelato a este relato, ¿no? O sea, todos los años por estas fechas y todos los años en enero vamos a tener este recuerdo de los medios de comunicación, van a volver a contar el caso otra vez de la misma manera, pero pienso que ahora ya tenemos un contrarrelato al peligro sexual que podemos utilizar.